Señor. Aleluya. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Juan predicaba diciendo: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en figura de paloma descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. La Iglesia celebra hoy la fiesta del bautismo del Señor y hemos salido prácticamente ya de la experiencia del Adviento y de la Navidad y comenzamos con este domingo un tiempo nuevo de la Iglesia. Un tiempo nuevo en el año litúrgico, un tiempo nuevo para nosotros. Me llama la atención precisamente cuando se habla del bautismo del Señor, de notar al final del Evangelio que leíamos hoy, cómo el Espíritu Santo en forma de paloma vuelve a manifestarse y vuelve a hacerse presente en esa predilección y en esa unción especial que Dios envía sobre sus hijos. Y me llama la atención también porque cuando el libro del Génesis nos recuerda la creación, lo hace precisamente subrayando el hecho de que lo único que había era el Espíritu que aleteaba sobre las aguas. El Espíritu que comienza la creación y que es prácticamente el inicio de la creación del mundo. Y ahora estamos viendo el Espíritu de Dios una vez más en forma de paloma, aleteando y dando paso a un nuevo nacimiento a través del bautismo. Que aunque para Juan el Bautista, el bautismo que él obviamente ofrecía era un bautismo de reconocimiento de los pecados y propiamente lo anunciaba él, Jesús vendrá a complementar el bautismo con la gracia de su Espíritu, con la gracia del Espíritu Santo. Ya ese bautismo tiene un sentido muy especial y es precisamente el saber reconocer nuestra pequeñez, nuestra fragilidad, nuestra debilidad y nuestros pecados delante de Dios. Primera condición para vivir en plenitud nuestro ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque antes de todo tenemos que reconocernos pecadores ante la presencia divina, pero no solo para reconocer que no somos nada, sino para confiar en la infinita misericordia que Dios nos ofrece en plenitud a través de la gracia del Espíritu Santo. Y por eso cuando el profeta Isaías nos hablaba del Mesías como tal, en esa experiencia, vamos a decir así, que nos está prefigurando el bautismo, podemos ver a Jesús: miren a mi siervo, a quien sostengo,
a mi elegido en quien me complazco. Hoy es volver la mirada hacia Jesús y denotar el sentido de predilección que Dios tiene sobre su Hijo. El sentido de lo que verdaderamente significa ser hijo de Dios, porque lo importante del bautismo para nosotros es, en primer lugar, que nos hace hijos de Dios. Muchas veces hemos caído en el error de quedarnos únicamente pensando es que el bautismo nos hace católicos, ¿verdad? Y entonces ahí comienza una experiencia a veces confrontativa, pero el bautismo no nos hace solo católicos. Nos infunde la gracia de la fe católica que vamos a ir aprendiendo a lo largo del camino, pero lo más importante es que el bautismo nos hace hijos de Dios. Y a ustedes y a mí nos ha conferido el Señor la gracia de ser hijos de Dios. ¿Y cómo se es hijo de Dios? Fíjense ustedes que, por ejemplo, Juan el Bautista anuncia la plenitud de ese bautismo con la efusión del Espíritu Santo a través de Jesús. Y sin embargo, Jesús en ningún momento se dedicó a bautizar. Me atrevo a decir que Jesús no bautizó ni a uno solo. Y sin embargo, Él nos enseñó cómo debe ser un bautizado, cómo debe ser un hijo de Dios, cómo debe comportarse aquel que ha sido consagrado por Dios y para Dios. Entonces, Jesús es el Hijo de Dios que, aunque no ha bautizado, nos invita a vivir nuestro bautismo con esa autenticidad, como verdaderos imitadores suyos. Y de ahí la importancia de que nosotros nos enfoquemos de aquí en adelante en todo lo que hizo Jesús, para que al final de cuentas podamos decir y se pueda decir de nosotros: y pasó haciendo el bien y procuró todo el bien que pudo a lo largo de la historia, ¿verdad? Porque eso es la vida de Cristo, pasar dejando huella y pasar transformando la vida de todos. Y eso es la misión que tenemos nosotros. Y por supuesto, bajo el espíritu de esa segunda lectura, cuando Pedro dice: me doy cuenta que Jesús, o que el Señor, no hace acepción de personas, que el Señor no tiene una predilección especial, o mejor dicho, no excluye a nadie de su gracia y de su salvación. Ahí, cuando de repente más pecadores nos sentimos, la gracia de Dios y la misericordia de Él nos invita a acercarnos. Fíjense qué importante es que en la fila del bautismo donde se sumó Jesús, lo que había era puro pecador. Y Jesús no se hace pecado ni se hace pecador, pero se hace uno con nosotros para levantar la dignidad del pecador y llevarlo a la misericordia. El bautismo de Juan hacía un reconocimiento pleno de la realidad de lo que cada uno vivía, de lo que cada uno experimentaba en su ser profundo. Y por supuesto, en el reconocimiento, solo el hecho de estar ahí haciendo fila decía: yo soy pecador. Pasar por las aguas del bautismo ya nos decía: yo soy un pecador que quiere dejarse transformar y quiere purificarse y quiere comenzar un tiempo nuevo y una vida nueva. Por eso qué lindo que la fiesta del bautismo del Señor sea precisamente comenzando el año, para comenzar una vida nueva. Hoy sería muy lindo que pudiéramos renovar las promesas bautismales personalmente y agradecerle a Dios el don y la gracia de ser hijos suyos, y que por supuesto esa gracia de ser hijos suyos nos enfoque en la mirada hacia el predilecto por excelencia, para que se pueda decir también de nosotros: tú eres mi elegido, en quien me complazco. Que se complazca el Señor en tu buen actuar, en tu buen proceder. Y que por supuesto el camino que viene por delante sea para conocer, para descubrir, para profundizar, para hacer nuestra la palabra de Dios e imitar en todo la vida de Cristo Jesús, y con Él la vida de sus apóstoles y de todos los santos que por Él estuvieron dispuestos a todos para vivir como verdaderos hijos de Dios. En la fiesta del bautismo del Señor,
Volvamos a aquella pila bautismal donde un día fuimos bautizados y recibamos desde el cielo esa voz hermosa que nos dice: yo te tengo en un lugar especial. Tú eres mi elegido y en ti tengo mis complacencias. Que se complazca el Señor de nuestro buen proceder de aquí en adelante. Y por supuesto, si te sientes pecador, si te sientes indigno de la presencia, si sientes que esto no es lo tuyo, por el contrario puedo decirte, Dios en su infinita misericordia te recibe y te acoge y te dice: esto es para ustedes. Y si es un regalo especial, ¿cómo no lo hemos dar a nuestros más pequeños? Es un regalo que no debe de quedarse relegado para muchos años después, sino en los primeros días del nacimiento hemos de propiciar el momento bautismal. ¿Por qué? Porque el bautismo para nosotros es fuente de salvación y de vida. Que así sea para nosotros y que por supuesto todos nuestros pequeños que no han sido bautizados, vamos a procurar en este tiempo por delante llevarlos a la pila bautismal, al encuentro con el Señor y sobre todo a infundir su gracia en esos pequeños corazones que lo van a necesitar y que ya lo están necesitando. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora a renovar nuestra fe con toda seriedad y con toda confianza, pero sobre todo con fidelidad a Dios, diciendo juntos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Hermanos, al celebrar hoy la fiesta del bautismo del Señor, que fue ungido por el Espíritu de Dios, oremos unidos a toda la Iglesia diciendo: escucha, Señor, nuestra oración. Escucha,